Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de este especial de Halloween en la cripta. Espero que estén disfrutando mucho de este contenido y el día de hoy vengo a traerles algo que les prometí hace bastante y es un especial de terror asiático, específicamente terror japonés porque es el que a mí más me gusta. Entonces, el día de hoy vengo a traerles 5 recomendaciones de antologías de autores japoneses, autores de terror. Entonces, estoy muy contenta porque realmente son títulos que a mí me gustaron mucho. Para mí, una de las mejores formas de entrarle a un tipo de literatura que uno desconoce es a través de los cuentos. Entonces, estas antologías tienen selecciones muy interesantes que hoy vengo a recomendarles. Por supuesto, quiero agradecerles a mis miembros de Patreon y Cafecito por el aguante que me dan. Gracias de todo corazón. Sepan que ese apoyo que ustedes me brindan hace que todo esto se pueda seguir dando como se da. Así que gracias. Desde lo más profundo de mi corazón spooky. Y si ustedes también se quieren sumar, ya sea a alguno de los planes, un cafecito, o alguno de los niveles de Patreon, o si simplemente quieren donar un cafecito, lo que sea, sepan que todo ayuda. Por supuesto, también los invito al club de lectura, donde en este mismo momento estamos leyendo un libro de brujería, que es El Año de las Brujas. Así que estoy muy contenta porque justamente es uno de los tópicos de mi maratón en la cripta, así que nada, viene súper bien. Ahora sí, vamos a continuar con este especial de cuentos y antologías de J-Horror. Van a escuchar esto por primera vez acá en el canal porque no sé si en algún momento me referí al terror japonés de esta forma, pero justamente así se lo define el J-Horror, que es el horror japonés. No tiene mucha más explicación que eso, pero tiene ciertas características muy especiales que hacen que destaque del horror quizá occidental, entre otras cosas, ¿no? Entonces, me parece como interesante que este género tenga como su nombre aparte, su denominación aparte. Entonces, eso lo quería comentar porque después más adelante van a estar viendo más contenido de terror japonés, entonces voy a referirme al mismo como J-Horror. La primera recomendación que vengo a hacerles es una muy pero muy cortita y se trata de El bosque bajo los cerezos en flor de Ango Sakaguchi. Este es un libro que tenía pendiente desde hace un montón y la verdad que un día me senté y dije, vamos a leerlo, vamos a darle una oportunidad. Creo que tiene alrededor de 90 páginas y serán 3 relatos como mucho. Entonces, realmente creo que empezar con este es una muy buena idea. Aunque les cuento que mi favorito fue justamente el que le da título a esta antología, que es justamente el primero, ¿no? Entonces, este es sobre un bandido, un ladrón que de repente en una de sus fechorías se encuentra con una mujer muy hermosa que logra seducirlo, ¿no? De alguna forma u otra. Entonces forman como una especie de unión, una pareja medio rara, donde él va a estar como en una posición un poco sumisa y ella va a estar como dictando todo lo que debe hacer, ¿no? Entonces él la lleva a través de unas montañas, una cosa así. Entonces va a ser bastante curioso este relato, me gustó mucho su desenlace, sobre todo me gustan mucho las descripciones que hace sobre estos árboles de cerezo, de flor de cerezo que a mí me fascinan, tienen como un aire medio misterioso, siempre se lo relaciona con cosas primaverales, muy pum para arriba, pero en este caso la flor de cerezo, estos arbolitos tan rosados y tan kawaii van a ser un objeto más del todo el misterio que envuelve a esta historia. Luego tenemos los cuentos siniestros de Kobo Abe. Este es un título que lo pueden encontrar de hecho en Argentina muy fácilmente porque está editado por Eterna Cadencia en una traducción impecable, sinceramente, que a mí me gustó muchísimo y donde se mezcla un poco el argentinismo con lo japonés, entonces me gustó bastante eso. Kobo Abe es un autor que recién descubrí este año y que la verdad que me gustó muchísimo porque tira entre lo detectivesco, pero también cosas muy cotidianas mezcladas con lo justamente siniestro, ¿no? Acá también hay una especie de híbrido entre el terror y la ciencia ficción, ¿no? Pero la ciencia ficción en su sentido más oscuro, más tirando a un Ray Bradbury que te tiraba ciertas cosas distópicas, pero también medio oscuras, digamos, ¿qué pasaría si de repente hicieran tal cosa que hoy en día nos parecería un disparate, ¿no?
cosas desde ese planteo. Entonces, a mí este autor me gustó muchísimo. De hecho, hay un relato en particular que está más vinculado con la ciencia ficción que otra cosa, donde un hombre despierta muchos y muchos, muchos, muchos años después, y es como que es víctima del estudio de todo el mundo, ¿no? Es como que se levanta en una sociedad totalmente diferente que desaprueba muchas de las actitudes que él tiene, ¿no? Que en su momento han sido normales y que ahora ya no pueden ser admitidas. Entonces, nada, realmente me pareció un relato muy bueno. Honestamente, no me acuerdo el nombre. Lo leí antes de mitad de año, más o menos, cuando me fui de vacaciones, y la verdad lo disfruté muchísimo. Es también una antología muy, pero muy cortita, que tiene una linda variedad de tópicos. Hay cadáveres, hay cosas bastante perturbadoras, así que se los recomiendo un montón. Luego tenemos El Japón Fantasmal de Lafcadio Hearn. Este es un título que tenía súper pendiente y este año me di el gusto de leerlo. Tengo entendido que este título está en una edición de Edelvives con las ilustraciones de Benjamin Lacombe, que la verdad que a mí me enloquece, es uno de mis ilustradores favoritos, y la edición es fabulosa, pero lamentablemente todavía no la tengo en mi biblioteca, aunque eventualmente la van a ver, yo les digo que la van a ver, lo tengo súper pendiente. Este es un libro que a mí me gusta mucho porque me ayudó a conocer mejor a fondo la cultura japonesa, en su folclore sobre todo, ¿no? Sus tradiciones, algunas de sus cosas, sobre todo porque si bien la primera parte está muy enfocada en lo sobrenatural, en lo paranormal y tal, después ya nos va a dirigir en algunos términos más técnicos, por decirlo de alguna forma, o más tradicionales, no tanto enfocado al terror, sino más bien en tradiciones y cosas que son parte de la cultura japonesa. Entonces, a mí eso me gustó muchísimo. Quizá para una persona que busque exclusivamente terror, terror, terror puro de inicio a fin, esta no es su antología, porque como les digo, los primeros relatos quizás son un poco más así, más de tinte creepy, pero ya lo último va más por lo tradicional. Entonces, eso a mí me gusta muchísimo, pero bueno, quería hacer ese paréntesis. Acá, en este caso, de lo que se destaca Lafcadio Hearn es tener muchos cuentos justamente de misterio y de fantasmas, ¿no? De apariciones, que no son las típicas apariciones como vemos en el cine, por ejemplo, de Ringu y demás, pero son apariciones que respetan mucho cierta cuestión del yokai, shurei y demás, ¿no? Luego tenemos La mirada perversa de Edogawa Rampo. Esta es una recomendación un poco especial porque hace muchos años yo me acuerdo que mi padrino me había recomendado a este autor, ya que siempre me decía: tenés que leerlo, es el Edgar Allan Poe de Japón, tenés que leerlo, y siempre me lo preguntaba. Hoy en día ya no está conmigo, pero ya he leído a este autor y la verdad es que efectivamente me gustó muchísimo y tenía razón. De hecho, investigué un poco más sobre Edogawa Rampo y es justamente conocido como el Edgar Allan Poe de Japón, porque es, digamos, Edogawa Rampo es la pronunciación en japonés de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, es un dato que me pareció curioso. Se enfoca mucho en lo detectivesco, en lo grotesco y demás, ¿no? Tipo Edgar Allan Poe. Si ustedes conocen su obra, ya seguramente sabrán que hay aspectos que van a resultar similares entre la obra de ambos. Entonces, sí. Esta es una antología que la verdad que me gustó muchísimo y que me sorprendió justamente por tener esos tópicos tan, tan parecidos a los de Poe, pero más adaptados a la literatura y al folclore japonés, ¿no? Por ejemplo, hay un relato donde un hombre de repente se aburre y empieza a observar al vecino de abajo, ¿no? En un departamentito, una cosa así, y de repente se aburre y decide ser asesino. Entonces agarra y le empieza como a tirar gotas de veneno para que le caigan en la boca y bueno, y que parezca un suicidio. Es una cosa bastante rara, pero bueno, la resolución de este tiene como el típico dejo detectivesco que vemos en algunas situaciones como los crímenes de la calle Rumorgue. Entonces, sí, no sé, me recordó mucho ese estilo de relato, entonces a mí me gustó muchísimo. Pues también hay uno en particular que justamente nos habla una especie de, no sé si un arlequín, una cosa así muy similar, pero que es como un pulgarcito, acá le dicen, y que justamente se toma su venganza luego de ser muy humillado
por gente de su entorno, que digamos está en una jerarquía social mucho más alta que él, por decirlo de alguna forma. Obviamente toda esta onda me recordó muchísimo a Hop Frog, entonces no sé, hay ciertas cuestiones incluso que se escuchan como no es que se escuchan, pero en el primer relato, por ejemplo, también el muchacho empieza como a especular y a sentirse nervioso por haber cometido este crimen y que un detective venga a saber qué es lo que está pasando, a investigar un poco. Entonces, él al principio como que se siente muy envalentonado por haber cometido el crimen perfecto. Entonces, eso me recordó también El corazón delator. Entonces, hay un montón de cosas que realmente me resultaron muy entretenidas, muy, muy interesantes como para hacer un paralelismo. Entonces, nada, realmente es un autor que recomiendo muchísimo si les gusta el tipo de relatos que hace, bueno, hacía más bien Edgar Allan Poe. Y ya por último, tengo mi recomendación favorita, que es el único que tengo en físico, lamentablemente, y se trata de Dark Water de Koji Suzuki. Este es un libro que recibí hace muy poquito, que compré en Book Depository y me gustó demasiado. La verdad es que le di 5 de 5 estrellitas y es una antología que justamente tiene un hilo conector que es el del agua, ¿no? El agua en su sentido más turbio, el agua estancada, el agua maloliente, turbia, oscura, ¿no? El agua como en su peor estado. Y nos cuenta varios relatos en realidad, pero particularmente el primero, acá hay uno que es Floating Water. Por cierto, quiero mencionar que este en particular yo lo tengo en inglés porque me gustaba esta edición, pero está en español, así que voy a dejar la portada acá para que se den una idea. Creo que la que edita estos libros de Dark Water es Satori, no estoy muy segura, pero pueden encontrar este libro en español, sin duda. Y bueno, el primero, justamente quiero mostrarles, Floating Water, es el que inspiró la película homónima, ¿no? Que se llama Dark Water también. Hideo Nakata, que fue quien dirigió la película de Dark Water, ya ha trabajado con este autor. Y la verdad es que la película me gustó muchísimo. Pero ahora no les voy a hablar de la película porque ya más adelante van a ver un poco más sobre eso. Pero la antología, en términos generales, quiero decirles que es una maravilla. El primero, que es el que inspiró la película, es sobre una mujer y su hija pequeña, tendrá 4 o 5 años, se van a vivir a un departamento, pero empiezan a notar como que hay muchos problemas de humedad en el lugar y que la verdad que está todo bastante incómodo. Todo parece marchar relativamente bien hasta que un día deciden prender unas bengalas en la terraza del lugar y de repente la nena descubre un bolsito infantil de Hello Kitty con ciertas cosas adentro que por el momento no vamos a revelar qué son. Entonces la madre, un poquito impactada porque sabe que en ese edificio no hay ni un menor, es como que lo lleva a la parte principal de este edificio con el muchacho de seguridad y le dice que encontró esta bolsita y que por favor busque a su dueña o dueño. Entonces, bueno, a partir de acá es como que la nena se queda un poco obsesionada con esa bolsita de Hello Kitty y nos va contando un montón de cosas respecto a la historia de ese lugar, a una familia que desafortunadamente ha perdido a su hijita en una situación bastante confusa. No sé, yo este relato lo estaba leyendo una vez sola. En realidad no estaba totalmente sola, estaba sin Martina en su casa. Y de repente me empezó a como agarrar un poco de miedo y me tuve que ir. Porque la verdad que es bastante escalofriante, sobre todo porque bueno, es una historia de fantasmas, de apariciones y de cosas. Entonces, nada, realmente me gustó muchísimo. Tiene un par más que realmente son muy, pero muy buenos. Entonces se los recomiendo un montón porque es un disfrute enorme esta antología. En general trata mucho de eso, sobre los abusos infantiles, sobre la posición social de la gente en Japón, sobre cómo importa eso, el trabajo y demás. Por ejemplo, hay uno que es de una especie de yate en donde una parejita quiere como reclutar a un pibe para trabajar en una cosa medio, medio sectaria, medio medio chanta. Entonces de repente, como no lo logran conseguir, se dan cuenta que lo mejor es simplemente irse y cuando quieren arrancar no pueden hacerlo porque se dan cuenta que hay como un zapatito de Mickey de bebé
enganchado en como la turbina, una cosa así, en el motor, digamos. Y la verdad es que es una situación muy, pero muy turbia. Ese relato también es bastante, no sé, me puse los pelos de punta y la verdad que eso me gusta muchísimo porque acá habla mucho sobre la presencia infantil, sobre el cuidado, la ausencia del mismo. Entonces, nada, tiene tópicos que capaz que son un poco sensibles, sobre todo por esto del maltrato infantil. Entonces, eso, precaución. Y nada, realmente les digo que es un disfrute total esta antología, se las recomiendo infinitamente. Así que nada, si hay uno de todos los que les recomiendo, obviamente me encantaría que leyeran todos. Pero es este es una locura total. Así que nada, espero que les hayan gustado estas recomendaciones. Por supuesto, me encantaría que ustedes me recomienden acá abajo sus antologías o autores japoneses favoritos de terror y tal. Espero que les haya gustado este video y si es así, manito arriba y suscríbanse a esta cripta si aún no lo hicieron. Les mando un abrazo muy tenebroso y nos vemos en el próximo videito.